de un camión que tenía la puerta fajada con una faja que decía municipio de Azul, para que al atravesar el municipio ese chofer del camión no pudiera bajarse. ¿Esto es real? Sí, bueno, nosotros hemos, después de idas y vueltas, hemos encontrado un sistema que a nosotros nos es útil y que inclusive lo han copiado en otros municipios, que es el ingreso, cuando un camión va a ingresar, que viene del conurbano, o de Rosario, lo que le llamamos zona caliente, donde hay contagio, donde hay casos todos los días de contagio, no cuando viene de la zona, que viene por ahí un camión de piedra, de Olavarría, o de acá de la zona, que no... No, tiene que atravesar el municipio. Exactamente. Bueno, para ingresar, a descargar, lo que toma generalmente media hora, una hora la descarga, lo que hacemos es, se le pone una faja de seguridad para comprobar de que el chofer no baja y tiene todos los recaudos para no traer el contagio y tener contacto directo. Sí. Obviamente también le pedimos que vaya con el tapaboca puesto, porque tiene que abrir el vidrio y comunicarse con la gente que hace la descarga. Así que son los recaudos que hemos tomado. Es decir, que lo encierran en el camión. No parece muy legal. ¿Qué pasa si se descompone o tiene que ir al baño? No, obviamente una faja que abre la puerta y se va. No es tampoco. No, está bien, pero supongo que le ponen la faja para que a la salida del municipio alguien lo controle. Exactamente, sí. Por eso, ¿qué pasa si llega a la salida del municipio y la faja está rota? Y lo puedes justificar. Me descompuse, tuve que ir al baño, obviamente. Ajá. Tampoco es... pero claramente es para tener un control, por lo menos para saber. Sí. Nosotros tenemos un control y una estadística de esa manera, ¿no? Pero hay multas, ¿no? Claro, y si yo voy en auto y quiero atravesar Azul, ¿también me fajan las puertas? Según de qué zona venga, tiene que hacer cuarentena. No, yo tengo que hacer... No. Yo atravieso Azul. Vengo por ruta y voy atravesando por Azul. No, por ruta pasa, las rutas, todos los pueblos, lo que tenemos... ¿Y por qué fajan la puerta de un camión y no la de un auto? ¿Cómo? ¿Por qué fajan la puerta de un camión y no la de un auto? No, el auto pasa... No, acá no es cuando pasa por la ruta, es cuando ingresa a la ciudad a descargar alguna mercadería. Uh-huh. Ahora, intendente, le hago una pregunta. ¿No es más fácil buscar...? Está bien que ustedes quieran ser provisores, inclusive resguardar a los ciudadanos de Azul, pero ¿no estaría quizás mejor la idea de aislar un lugar con un baño donde puedan darle que baja, que va a descargar? Por eso, pero el tema es decir, entra un camión Azul a cargar o a descargar mercadería, le fajan la puerta, es decir, el chofer no puede moverse de la cabina mientras se carga o descarga. Exactamente, que es un trámite que puede durar media hora o una hora, cuanto mucho. Obviamente, si tiene una emergencia, puede abrir la puerta, no es que está imposibilitado de abrirla. O sea, a mí me parece una locura. Ya sabemos si abrió la puerta o no abrió la puerta, y tenemos una estadística de quién ingresó, con quién tuvo contacto. O sea, y cuando pasa por la ruta, si pasa por la ruta, no es un control en la ruta, que si vas para Olavarría o vas para el sur, por la ruta 3 te vamos a parar y te vamos a bajar el camión. No tiene nada que ver, es solamente para el ingreso. Ahora, intendente, me quedo pensando algo que usted dijo recién. Aquellos que vienen, por ejemplo, de lugares donde no tienen casos, ustedes lo dejan pasar y no le ponen la faja para que, digamos, no tenga ningún impedimento. Pero si esa persona estuvo en contacto con otro que sí tiene y es asintomático, digo, ¿ustedes piensan que no viene de una zona de contagio y sí la tiene? Bueno, todos podemos tener en este caso, hasta yo puedo tener en este momento el contagio. Sí, igual a mí me parece disparatado fajar una cabina. Y obviamente todos nos cuidamos y todos decimos que tenemos conciencia ciudadana de cuidarnos y proteger al otro, pero obviamente no podemos entrar tampoco en una psicosis de ya no permitirle, por ejemplo, a los que... hay un mapa de zona de contagio, que obviamente la zona más caliente, ustedes más que nosotros la conocen, ¿no? Sí, claro. La zona de Ciudad y Cava, y bueno, claramente es de donde tenemos que prevenir más, ¿no? Sí, a mí, le voy a ser muy sincero, a mí me parece una locura fajar. Lo que pasa es que también me pongo en su lugar, que usted lo que está haciendo es cuidando a su gente. Claro. O sea, me parece una locura. Por otro lado,
También entiendo que usted debe estar viendo a ver cómo hace para cuidar a la gente, pero es muy loco lo que está pasando, de fajar una cabina. No, no, Antonio, sinceramente es para nosotros para tener un control y una estadística. Obviamente, lo sé. Sí, no, a ver. FER tiene una necesidad que tiene que bajar, pero si no tiene la necesidad, se queda dentro del camión y no le pedimos que haga cuarentena, porque si no tiene que hacer cuarentena. De vuelta, a ver, porque quiero ser claro con esto, ¿no? Lo vimos en otro municipio. Me parece, es muy loca la imagen de fajar una cabina. Entiendo por qué lo está haciendo. Es obvio que usted lo está haciendo para proteger un municipio que además creo que no tiene casos también. Entonces, en este momento no, pero tenemos dos casos positivos. Pero es tan raro esto que estamos viviendo. Ver una puerta fajada de camión para que no se baje el chofer. La verdad que nos vamos a sorprender con distintas medidas. Nosotros preferimos sorprender con una medida de extrema precaución y no una de relajación, ¿no?